La rumorología amenaza ahora con desestabilizar al gremio de operadores martillos del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, tras que corriera el rumor de que no entregarán las 130 concesiones prometidas por el gobierno del estado, sino más bien un número mayor que haría crecer de 1.398 taxis a más de 1.500, con lo que no están de acuerdo, según explicó en una improvisada rueda de prensa Alberto Potconcha, operador martillo desde hace más de 6 años. Cuando hablamos del número de concesiones, se teme que se les dé a otro tipo de gente que no sean ustedes los operadores que ya por antigüedad les correspondan estas concesiones? Está usted en lo correcto, verdaderamente está usted en lo correcto, porque cuando el señor gobernador estuvo en campaña, uno de los compromisos que hizo en una junta de trabajo con la familia taxista, porque así nos hacemos llamar, fue que el 80% de las concesiones iba a ser entregada para los operadores de taxis, los que realmente trabajamos el taxi. El 10% iba a ser para el padrón de antigüedad, para el patrimonio sindical. Estamos conscientes de que los sindicatos tienen que subsistir de algo, y el patrimonio sindical es algo muy importante para la fortaleza de un sindicato. Y el otro 10% iba a ser entregado para los compromisos del señor gobernador. Estamos conscientes que en todos los estados donde se maneja este tipo de situaciones se hace de esa manera. Nosotros lo entendemos muy bien, pero ahorita estamos viendo que se está disparando hacia arriba. Se está hablando, le estoy diciendo, son puras especulaciones y es lo que queremos callar, que no se vuelva esto chisme. Sin embargo, aclaran que no se busca desestabilizar a la ciudad ni causar problemas. Solo quieren que se aclare la ola de rumores que está generando inconformidades dentro de la familia taxista. Y Rodrigo Jiménez, otro de los operadores, explicó lo siguiente. Se respetan los acuerdos del gobierno del estado. Es el 20%, 10% para sindicatos, 10% para compromisos del gobierno del estado y el 80% para nosotros los operadores. Eso es todo. Cantidades no lo sabemos, son porcentajes sobre un universo. Eso es todo. Informan que sería hasta mañana cuando sostengan una reunión con el secretario general del gremio, Jacinto Aguilar Silvarán, y se aclaren esta bola de chismes.